Hola chicas, y bueno, este es el último video, uno de mis pe otras peticiones. Oh my god, este video está crazy. Bueno, esta fue una de las peticiones desde que mostré que me había comprado una nueva cartera. Me pidieron que le mostrara que llevo en mi cartera, y mi cartera está repleta de porquería, les soy sincera. Yo tengo una Michael Kors y esta es la Tod's Signature, la normal. Está la oscurita y se ve así. Por debajo es así. Eso es una de las cosas que las que me gustó fue esto. Tiene los handles negros, son bastante largos, me gusta. Por dentro se ve así. Revolú perro. Voy a empezar por aquí, por este compartimento que casi no tiene nada. Recibo. 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 Y donde me dan la leche para la nena. Un hand sanitizer. Recibo. Mi carterita. Que es así. Y es así. Ahí tengo mi ID. Nada fancy. Un recibo. Un bolígrafo. Las tarjetas de regalo de Dunkin' Donuts. Dinero. Una toallita mojada. Miren esto. Yo odio esto. Menudo, que es para la escancia de la nena. Una paleta. Okay. En el compartimiento del medio tengo una bolsita, les muestro ahorita lo que tiene adentro. Mi cámara, les muestro ahorita qué clase de cámara es, con la que bloqueo. Bolsito de cosméticos. Los biles que están pagos ya. Más recibo. Recibo. Chocolate. Una libreta donde mantengo anotado cosas que tengo que hacer, biles que tengo que pagar, videos que tengo que hacer, password de todo. Ahí está todo. Un cupón que nunca conseguí, la botella. El pagaré del carro que ya pagué. Papel del banco. Tarjetitas de esas tiendas que te dan tarjeta para descuento. Chicle. Y el certificado de que la cartera es genuina. Los lados. Tarjetas de citas que tengo de las nenas. ¿Cómo? Más cambio. Que esto sepa la escancía. Lo juro. Y bueno, así se ve por dentro. Oh, no. Oh, no sé. Sí. Le voy a dar un mini review de esta cartera. Yo soy una Coach fan. Yo tengo la Coach Poppy. Tenía una tote de Coach, pero la boté. Me dio de hacer lo que era, la boté. Yo soy esa persona que no me gusta gastar dinero en carteras que en realidad yo sé que no me van a durar. Prefiero gastar más de 100 en una cartera que sé que es de calidad, que me va a durar. Uno de los propósitos por la cual yo quise comprar esta cartera era porque me iba a servir como un baby, un diaper bag. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo poner botella, puedo poner pamper, puedo poner wipey, puedo poner jopa aquí y cabe. Otra cosa que me gusta de esta cartera es que es de... Tú puedes
tú puedes sentir que no se va a abaratar. ¿Tú entiendes? Esta cartera tiene un costo de $178. No está cara. Está comparada con la de Coach. Está accesible. Yo pagué por la de Coach 500. Y todavía está ahí. So, amo la cartera. No me arrepiento. Es súper, súper cómoda. Cabe mucho. Se siente de buena calidad, como lo he dicho. Si volviese a comprar otra, seguro que sí. Yo tengo una side bag de Michael Kors y a mí me encanta. Por eso fue que me fui con una tote, porque ya tengo una de lado. So, a mí me encanta mi cartera, la amo. Bueno, voy a poner el website donde la pueden conseguir. Yo la conseguí en Macy's. Yo voy a poner el enlace de Macy's de esa cartera por si están interesadas. Y anyways, vamos a pasar por la cámara. La cámara que yo tengo es esta Sony y es una Cybershot. Esta cámara está descontinua y tú le bajas aquí y prende, pero parece que la batería está muerta. So, tengo que poner la carga. Thank you very much. Pero sí, me encanta. A mí no me importa que esté descontinua, no me deshago de ella. La calidad es extraordinaria, a mí me encanta. A mí me encanta, me encanta. En esta bolsita tengo cosas esenciales. Sí. Tengo cremita para las manos. La compré en Kohl's y estaba en especial a 1.20 y huele exitosa y hace años que. No, embustera que tú eres. Hace un par de meses que la compré cuando mi mamá estaba aquí. Kleenex, liners, panty liner, pero tú nunca sabes. Un Carmex y un pepper spray. Tú nunca sabes cuando hay un fresco al lado tuyo. Tú tienes que protegerte mejor porque si no, estás mal. Aunque pensándolo bien, si alguien viene a robarme o a hacerme algo, para el tiempo que yo saque este pepper spray, me meten en la cara, me roban todo lo que tengo y todavía estoy buscando yo el pepper spray. Pero anyway, ahí está. Si acaso. Y en la que tengo los cosméticos, que es esta cosa hermosa, preciosa. Creo que la voy a poner ahí de display. Y pongo la negra en mi cartera, ¿verdad que sí? Y aquí tengo un par de cositas. Tengo esta paletita que es de Smokes y mejor le hubieran puesto neutral porque de verdad que los colores aquí adentro son bastante neutrales, si se puede decir, pensándolo bien. El nombre está bien porque aquí tiene muchos colores oscuros, pero uno de mis colores favoritos es ese que está aquí. Un polvo compacto, que este es de Wet n Wild. Toallitas absorbentes de la grasa porque en mi cara se puede freír un huevo. Este cosito es un huevito y es de la marca Soft Lips. Es como de los huevitos iOS, eso, pero este es de la marca Soft Lips. Esto de las cejas, por si acaso ando por ahí realengas en las cejas, pues ahí lo tengo. Un delineador negro de Avon. No te caigas cuando te vas, chico. Una lima. Un lip gloss o un butter balm de Ulta. Un crayón de Ulta. Está bonito. Ahora para primavera. Y una brochita media, fofofo. Pero ahí está. Ok. Para ser sincera, yo si salgo no me retoco mucho el maquillaje, pero por si acaso. Y bueno, eso es todo lo que tengo en mi cartera. ¿Vieron qué mucha porquería tengo? Estoy sorprendida que no había un pamper ahí adentro. Nada, espero que el video les haya gustado. Disculpe que me hayan visto con este look y esta ropa por cuatro videos.
Pero yo aprovecho cuando me están velando la nena, porque esa nena es chava. Y las invito a mi blog channel, porque ahí estoy subiendo videos un poco más a menudo. Los enlaces a mi canal van a estar al final del video, igual que en la cajita de información. Y nada, espero que no las haya aburrido yo con mis locuras y cosas. Las veo en un próximo video. Gracias por ver el video, suscríbete, dale like, coméntame y sintonízate para el próximo video. Bye.